Hey, muy buenas YouTube, aquí Soki comentando y os traigo este pedazo de gameplay. Como veis en el título, una racha de 63. El modo de cuartel general, sé que es un modo en el que hay más tiempo, es la partida más larga que en dominio o en duelo por equipos, por ello los tarros se pasa un poco más rápido. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre la partida. En primer lugar, deciros que como veis estoy jugando con la Type 25, un arma que, como os dije ayer, quería hacer un gameplay hablando sobre ella, y oportunamente ayer a la tarde me saqué este pedazo de partida, como os digo, en el mapa de Yemen, cuartel general. Y es un arma que, como sabéis, es un fusil de asalto, por lo que en este juego sabéis que los subfusiles respecto a los fusiles de asalto están bastante descompensados. Es decir, los subfusiles matan mucho y los fusiles de asalto, pues, sin más, ¿no? Son armas que matan bien, pero les perfan, ¿no?, los subfusiles. Entonces, bueno, pues he estado probando esta arma porque me llamó la atención, ya que tira demasiadas balas, tira un montón de balas, tiene bien de daño. No es que se vaya demasiado, parece que tiene demasiado retroceso, pero al final acabas cogiendo el truco y va muy bien. Y es una auténtica bestia. Yo, por ejemplo, en este gameplay estoy llevando con culata, con silenciador y con balas de punta encamisadas. Es decir, igual, exactamente igual que en el gameplay que subí ayer con la PDW, los mismos accesorios. Y como veis, llevo Betis, que en este juego son una pasada. Veis cómo mato a dos con la Betty, la tiras como si fuera un frisbee, a mínimo que alguien la pisa, inmediatamente, casi no da tiempo a esquivarla, sube y vamos, te petan la cara con bastante radio de alcance. Así que bueno, ya os digo, este gameplay es el mapa de Yemen y es un mapa que es como, no sé, un poco demasiado difícil, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Nunca se había traído un gameplay de Black Ops 2 en este mapa. Más o menos procuro ir cambiando de mapas y de armas. Y es una partida, ya os digo, que al principio, pues como veis, mato sin más, ¿no? Como otra partida cualquiera. Y luego pues me pongo a matar como un loco en el cuartel, con el AGR lo controlo un rato, mato un montón, con el Lowstar mato un montón, y al final son 63 bajas. Yo creo que es una racha que, no sé si alguien se la habrá hecho, pero es bastante difícil. Y sobre todo, como estáis viendo, voy con conexión amarilla, es decir, iba con 2-3 rayas. Y además el otro equipo, el equipo enemigo, iba todos con 4 rayas. Así que bueno, dejando de lado que eran un poco malos, porque normalmente si alguien viene con 4 rayas y tú con 3 o 2 te revienta. Así que luego, para que no digáis que solo mato por conexión o que si tienes mala conexión no se puede matar. Por muchos megas que tengas, yo tengo 50 en concreto, como ya os dije, lo que importa es el ping. Y en este caso el host lo eran ellos, y eran pues jugadores de otro país. En concreto seguramente serían de Inglaterra o incluso de Estados Unidos, porque para ir con esta mala conexión pues deben estar bastante lejos. Y es lo que importa, ¿no?, en las partidas. Lo que importa es el ping, y si vas con un ping bastante alto pues vas a ir muy mal de conexión, como en este caso. Y vamos de conexión no tan mal como otras veces, pero íbamos en amarillo y se nota, ¿no? Es una cosa que se nota. Así que bueno, es un arma, como estáis viendo, de que bueno, recojo otra del suelo igual, pero solo que sin accesorios. Es un arma que, no sé, mata. Es un arma que te puedes defender de cerca. Es un fusil de asalto que, bueno, normalmente los fusiles te pueden reventar, pero bueno, de cerca va muy bien, de lejos va muy bien, de media distancia va perfecta. Es un arma que la veo muy útil y seguramente será uno de los AR, de los rifles de asalto usados en competitivo. Mucha gente también está hablando sobre la N94, como estáis viendo, o si no habéis visto el gameplay de Road to Gold esta mañana, os lo dejo en la descripción o en una anotación arriba. Pues ya os estaba hablando un poquito de la N94, me parece un pedazo de fusil de asalto. Y también la M27, lo que pasa que tiene poco daño y no me gusta. Fijaos este momento, porque me hago una quad feed, como que no quiere la cosa con el AGR. Lo controlo un momento porque sabía que estaban todo el mundo en el cuartel, y mirar qué masacre, monto con el AGR, termino de matar a este último y vuelvo a dejar que vaya solo. Sabéis que el AGR podéis interactuar con él, es decir, podéis hacer que se controle solo, es decir, que vaya a su bola, como estáis haciendo ahora. O, como he hecho yo hace un momento, podéis coger, tumbaros en cualquier sitio y manejarlo un momento, pues como he hecho yo, ¿no?, para intentar limpiar un poco la zona y poder salir. Así que estáis viendo que esta combinación es bastante buena. Si os interesa, también podéis quitar el silenciador y podéis ponerle una empuñadura para que se vaya menos. Pero el silenciador como que le quita un poco de retroceso y el arma va bastante mejor, ¿no? Evidentemente matas un poco menos de lejos, pero con las encamisadas realmente yo creo que le aumenta el daño. Mucha gente decía que no, que solo aumenta el daño contra vehículos, pero yo creo que aumenta bastante el daño. Aquí veis como recojo una falda del suelo, hice un gameplay el otro día con ella. Tengo un par de gameplays también grabados con ella. Tengo un montón de gameplays guardados en el ordenador. Y la verdad es que este juego se me da bastante bien. Y como os dije ayer, hay mucha gente que le cuesta no sacar partidas, le cuesta sacarse rachas, le cuesta, yo qué sé, ¿no?, hacer buenas partidas en concreto, o quedar bien, un buen resultado. Y la cosa es intentar siempre, como yo hago, jugar al objetivo, ¿vale? Intentar siempre ir a su respawn, y si no vais a su respawn, intentar siempre jugar al objetivo. En este caso, pues bueno, yo estaba tirando mis rachitas y tal, estaba un poco lejos del cuartel, así que poco a poco, como veis, me voy acercando. Cuartel general es uno de los mejores modos para hacerse buenas partidas. Evidentemente no puedes hacer spawn dropping, ninguna cosa por el estilo, porque salen muy repartidos. Lo único que puedes hacer es
aprenderte los respawn como me sé yo más o menos. Me voy aprendiendo los respawn de cuartel general. E ir buscando pues los respawn, ¿no? Además que normalmente pues todo el mundo juega con radar. O como veis, yo os dije que es muy útil jugar con radar porque casi nadie lleva fantasma, ¿no? Veis que llevo radar, AGR y Lostar. Son rachas que tampoco digas, wow, no son perros o Blackbeard, ¿no? No, es un Lostar que mata un montón. El AGR también mata bastante si lo dejas solo por ahí. Y luego pues llevo la V, ¿no? Que es bastante útil. Y como veis, la Type va también bien de lejos. Incluso la llevo con silenciador y es que mata bastante. Al final hay un momento que me quedo sin balas y tengo que coger un ATAR del suelo, que no me gusta a mí el ATAR mucho, porque como que le falta también un poquito de cadencia. No sé cómo la veréis vosotros. Entonces, bueno, como hablando del fusil de asalto, como estaba hablando hace un momento, bueno, este, como veis, es el segundo Reaper. Y si os interesa, la racha de arma creo que es de 20. Es una racha de arma de 20, es decir, mato 20 con el arma. Así que podría haber sido por poquito, si llego a tener un poco más de balas, podría haber sido la típica MOAB que intentaría sacar en Black Ops 2. Todavía no he conseguido hacer las 25 bajas necesarias con el arma. Seguramente cuando me ponga ello, que no me he puesto todavía, pues me ponga rachas como Blackbeard o AV, es decir, cosas que no maten, sino que me ayuden a matar a mí, ¿no? Y aquí, bueno, es el momento en el que justo mato a este por detrás, cojo la TAR, mato uno más y me matan. Pero bueno, se me olvidaba, estaba hablando un poco del fusil de asalto. También, como os iba diciendo antes, que me he cortado un poco, la M27 es un arma que no está mal, ¿no? Yo la pillé en el primer gameplay y no me gustó mucho, pero realmente es un arma que tiene bastante buena cadencia y no se mueve. Lo que pasa es que no tiene tanto daño como tienen otras armas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí veis cómo se nota la conexión. Hay momentos de la que se nota mucho la conexión en los cara a cara, sobre todo. Por muy malos que sean, a la mínima que estén un poco listos, ellos te van a matar. Aquí es otro compañero, Johnny, con la Type 95, o sea, con la Type 25, perdón. Y es que es eso, o sea, es un arma que si le quitas el silenciador también es que va perfecta. Yo como la llevo, o sea, silenciador, encamisadas y culata, va perfecta. Yo no hace falta ponerle empuñadura porque ya os he dicho que el silenciador le quita retroceso, pero vamos, si queréis ponerle la empuñadura, perfecto. Y otra cosa que me apetecía hablaros es un tema bastante curioso, el tema de las armas de diamante. Y algunos os quedaréis como diciendo, ¿cómo? ¿Arma de diamante? Y bueno, el caso es que ayer Ángelis Aras, que es un youtuber pues que suele informar de noticias y tal, descubrió un vídeo de un jugador extranjero, de un guiri, que tenía el cuchillo balístico, el cuchillo normal, la ballesta y el escudo con camuflaje de diamante. Y es verdad, porque tú te metes en el vídeo, lo ves y es real, o sea, no hay nada fake ni nada, es real. Se pone el camuflaje y lo enseña además, pone planta el escudo, te enseña su ballesta, te enseña su cuchillo. Entonces, da pie a pensar de que si tú completas la categoría de arma específica, es decir, por ejemplo, te haces todos los fusiles de asalto o todos los subfusiles de oro, da pie a pensar que te los pueden dar todos de golpe de diamante. Y eso sería la rehostia, ¿no? Y ya me pediréis vosotros, ah, pues hazte un Roaz tu camuflaje de diamante. Eso sería muchísimos episodios. Yo lo que pienso, por ejemplo, es como yo juego mucho con subfusiles, pues dejar para el Roaz tu gol el Chico, que es un subfusil de ráfagas. Es decir, empezaré ese Roaz tu gol cuando tenga todos los demás subfusiles de oro, que no sé cuándo será, que intentaré sacarlos. Y cuando tenga todos los subfusiles de oro, pues cuando me saque el Chico de oro, seguramente me den todos los subfusiles de diamante. Así que sería como un Roaz to Diamond Submachine Guns, ahí en inglés, a tope de spilling. Y bueno, como estáis viendo, pues aquí seguimos en la partida, ¿no? Yo intentando forzar las 100 bajas, la verdad es que no la consigo, son 98 bajas. Y por culpa de el guiri que captura el cuartel, nosotros solemos jugar un grupo de 6 en cuartel general, pues para hacer sangre, lo que se llama. Que es decir, cuando el cuartel está a punto de... cuando ya vas ganando de sobra y llevas un montón de puntos de cuartel general, pues no es necesario tampoco capturar, ¿no? Sino te dedicas a matar y a defender que el enemigo no lo capture para poder matar más y llevarte más puntos. Entonces, bueno, estábamos jugando 5 en ese caso y un guiri que estaba en nuestro equipo, pues le da la vena y coge el cuartel cuando quedaban, no sé si 1 o 2 minutillos. Me podía haber dado pie a matar unos cuantos más, pero bueno, no pasa nada si tampoco la partida es tan larga y es más entretenida, ¿no? Además, veis que intento campear lo mínimo. Algún momento de la partida que sí que estaba ahí, como llevaba una racha alta, pues estaba ahí en casa esperando a que salieran y tal, porque tampoco se puede rushear con los fusiles de asalto y menos con 3 rayas de conexión, ¿no? Aparte que te viene, ya os digo, cualquier subfusil y te revienta de cerca, y más, ya os digo, con llevando ellos 4 rayas. Y diréis, buah, es que te quejas mucho de la conexión. No, para nada, si habría habido mejor conexión habría matado más, eso sí es verdad, pero eso no quita que me haya hecho una partida muy muy buena y llevando mala conexión. Y es como, quiero también demostraros que es como un ejemplo, ¿no? De que aunque llevéis mala conexión, no tenéis que desesperaros, y por muy mal que empecéis las partidas también, no os vayáis o no desesperéis. Sin más, intentar matar todo lo que podáis, poneros el arma que más os gusta en ese caso, intentar matar lo que podáis y más. Es como, ya os digo, es un...
una motivación, ¿no? Al final dices, voy a intentar, joder, me están dando una paliza, aunque tenga mejor conexión que yo, voy a poner el arma que a mí me gusta y voy a intentar no jugar tan a saco, sino jugar con un poco más de cabeza y hacerme una buena partida, ¿no? Entonces, bueno, este era el último cuarto general, veis como justo es a 250 puntos y quedaba el último cuarto general, es decir, quedaba este, cogerlo y ganar. Entonces, bueno, yo estaba ahí rondando las 100 bajas, la verdad es que decae mucho el ritmo de matanza en cuanto a la mitad del gameplay, sobre todo a mitad del gameplay, porque al principio sí más me mato unas cuantas veces y tal, y ahora al final pues no estoy haciendo tampoco una pedazo de partida que te cagas, ¿no? Pero realmente la mitad de la partida ha sido una bestialidad, ya os digo, racha de 63 bajas, poca gente lo habrá conseguido en el Black Ops a estas alturas. Y yo creo que lo podré superar con un poco más de tiempo, porque sabéis que el juego lleva pues desde el martes, ¿no? Y realmente, joder, dices, hostia, me saca una pedazo de racha de la hostia en tan poco tiempo, pues imaginaos lo que podré hacer en un tiempo, ¿no? Que le coja un poco más de rollo a las armas. Y otra de las cosas que me habéis preguntado mucho es cómo ponerse el camuflaje de élite. Lo he explicado esta mañana en el gameplay del Road to Gold N94. Si queréis pasaros, lo tenéis en la anotación de arriba, como os he dicho antes. Y también me habéis preguntado para qué sirve el prestigio de arma. El prestigio de arma sirve exactamente para poder poneros vuestro emblema y vuestra insignia de clan en el arma. Cuando prestigiáis por primera vez el arma, perdéis todos los accesorios, pero no perdéis el camuflaje, ¿vale? No perdéis las cabezas ni lo que habéis hecho con el arma, solo los accesorios. Una vez la volvéis a subir al nivel máximo, volvéis a prestigiar y os dan el emblema. El primer prestigio os dan la insignia de clan y el segundo os dan el emblema, creo. Así que yo, por ejemplo, lo veo bastante útil. Si es un arma que usáis mucho, que os gusta, pues la prestigiáis y volvéis a ganar los accesorios de nuevo y os va a dar los puntos de los desafíos. Es decir, por ejemplo, imaginaos, utilizáis mucho la PDW, ¿no? Como yo. Pues yo la he prestigiado ya dos veces, es decir, cuando lleguéis al nivel máximo, que es el 16, si no me equivoco, cogéis, la prestigiáis. Si no sabéis cómo prestigiar el arma, lo indico en el gameplay del de Road to N94, el Road to N94. La prestigiáis y os van a dar, os van a quitar todos los accesorios, las cabezas y los camuflajes los conserváis, y os van a dar la opción de poneros la insignia de clan. Cuando lo hagáis de nuevo, os va a dar la opción de poneros el emblema, así que recomendable, pues eso, para poneros el emblema y la insignia, y para también poder conseguir la experiencia de los accesorios que vais volviendo a sacar después de haber prestigiado el arma. Así que por eso lo recomiendo muchísimo. Y aquí se acaba la partida, como ya os he dicho, si no me equivoco, un 98-12, una pedazo de partida. Y la verdad es que, bueno, al final han sido 12 minutillos, cortados un poquito con el Reaper. Podría haber sido más sangría, ya os digo, porque había un poquito más de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Y como siempre, espero que os haya gustado este gameplay y el comentario. Si os ha gustado, ya sabéis, dejar un like, favoritos y suscribiros a otra. Adiós.